mañana, acabo de hacer deporte, me siento lista para darme una ducha. Hoy para mí es un día normal, pero el vlog no es un, o sea, un día casero de trabajo normal en mi casa, pero el vlog no va a ser un vlog casero de trabajo en mi casa. Esta tarde tenemos un plan, así que esta mañana me desperté 100% de hoy hago el deporte antes de ponerme a trabajar, y así esta tarde la tengo libre para el plan que quiero hacer. Y aunque ya habéis visto el título del vídeo, después os cuento el plan del día. Recién duchadita y lista para desayunar. Estoy en las nubes con tener la oportunidad de trabajar desodorante Wild. Por supuesto lo tienen en más colores. A mí me han mandado este verde que mira, viene como al pego. Y lo puedes personalizar incluso con tu nombre. Y luego tienen 7 sabores, no, 7 olores. Personalmente mi favorita es la que estoy usando ahora. Es la de Fresh Cotton y Sea Salt. Tienen así, ¿no? Vienen como cerraditos en cartón, te quedas con esto, huele súper bien. En estos botoncitos de aquí los sacas, lo encajas, lo vuelves a meter, hace clic y listo, le das para arriba, para abajo. Y si te cansas de la fragancia, siempre puedes o pedirte otra, o incluso ellos ofrecen un sistema de suscripción en el que si tú ves que le el desodorante, yo que sé, hay gente que suda más que otra, pues cada 3 meses que me manden, o cada 15 meses que me manden, y así de fácil lo recibes en tu casa. A mí me lo mandaron cuando estuve en España. Yo estaba muy acostumbrada al de spray, y hace unos años, con todo el tema de ser un poco más sostenible, cambié a estos de crema. Lo que quiero decir es que es muy hidratante, pero no es pegajoso, que con muchos me pasa, que por eso a mí me gustaba de spray, que te quedas ahí como esto. Con esto prometo que nada, no mancha, y lo mejor de todo es que es un cambio absurdo, súper pequeño, tu rutina, porque todos nos echamos desodorante, solamente dar el cambio a uno que sea, pues eso, más sostenible, que no tire tanto a la basura, que sea vegano. Nada, os dejo por aquí un 20% de descuento en toda la web de Wild, y con esto me voy a desayunar y y me voy a trabajar. Ha pasado prácticamente todo el día. Ya he terminado de trabajar, me estoy tomando esto de magnesio. Ayer estrené mi semana 29, pero desde que fuimos a Hawái, la semana 27, 28 han sido tremendas, durísimas para dormir. Dolores de espalda que te mueres, y unos dolores de piernas también. O sea, como el cuerpo muy sentido. Y si no hago deporte, más sentido todavía. Mira, ahí llega Pau. Así que nada, he decidido tomar magnesio. Hay muchos estudios que recomiendan tomarlo durante el embarazo, porque relaja a la hora de dormir, te despiertas con la barriga grande. A mí me pasa que me doy vueltas sin ser consciente de que tengo barriga, entonces siempre me despierto, y me despierto muchas veces son más de 7 u 8 veces cada noche. Así que espero que esto me ayude. Llevo nada, 3 días tomándolo, así que no puedo decir que me ayude. De hecho, ayer dormí bastante mal, y por eso y estoy tomándomelo antes de ir a la cama, o sea, mucho antes de ir a la cama, porque ahora nos vamos a Target y es un plan que me apetece un montón. Lo único que tengo, la espalda, que me duele un poco, así que por eso me lo estoy tomando antes. Pero bueno, me pasaba por aquí para deciros eso, que nos vamos a Target por fin a ver todo lo de otoño que tienen. Ya sabéis que siempre hago ese tipo de vídeo porque tienen decoración, tienen comida, tarjetas para mandar a tus seres queridos, tienen absolutamente de todo. Acabamos de entrar en Target y mirad, nada más entrar en la zona de los 20 duros, como la llamo yo, ya te pone ahí Halloween. Los arbolitos, estos así como con brillantina. Aquí hay un montón de trapos de cocina, estos ya como de Acción de Gracias, este de estilo Halloween. Pero bueno, todas las cosas de Halloween creo que las enseñaré en otro vídeo, cuando se acerque más Halloween, porque ahora vamos a ir al otoño. Esto no tiene nada que ver con el otoño, pero los colores sí. Mirad qué monada de taza con forma de calabaza, súper bonita. Y la misma la tienen versión Halloween. Esto para hacer galletas también es súper mono. Y aquí cosas para poner en los muebles, como de la sidra de manzana o la otoño. Esto no sé. Esto es un poco Thanksgiving, sí. Este es mono, como un poco de árbol de Navidad. Para hacer manualidades también tienen esto. Incluso ya hay algunas cosas de Navidad, por favor, qué monada es. Me encanta, mirad este. Este yo creo que se les ha colado. Es monísimo, ¿eh? Yo creo que se les ha colado de verdad. Este me encanta, con las galletas y lo del chocolate caliente. Calabaza,
en colores de Halloween. Esta está rota, pero es monísima. Los colores son monísimos. Y aquí hay más con letras. Mira ese azucarero, qué gracioso también. Es una calabaza con la cucharita ahí. Bueno, eso no es lo único que tienen de Navidad. También tienen esto y esto es muñequito. ¡Qué monada! Y allí dejamos la zona de los 20 duros y nos venimos a la zona de decoración, que es mi favorita y la favorita de todo el mundo, donde tienen las cosas más bonitas. Os voy a enseñar las dos marcas. Voy a empezar por la McGee, que es mi favorita. Mirad, por favor, qué monada de calabaza. Así que son preciosas. En estos colores así como más neutrales. Es que son súper bonitas. Y estas en mimbre. Estas cuestan $10 cada una. No se enfoca, pero $10 cada una. Y las pequeñas creo que son 5. Y a Pau le gustan estas de mimbre, son súper bonitas, sí. Luego tienen las rosquitas estas que les encanta ponerlas en las puertas y en las ventanas. Esto para decorar jarrones, sección cojines y mantitas. Mirad todo lo que tiene. Yo si tuviera que quedarme con uno me quedaría con este, creo. Me parece muy mono. Esto me pareció también súper mono. Son como unos champiñones para poner por la casa o dentro de un jarrón. Son graciosísimos. Aquí tienen estas velitas chiquitinas que son graciosísimas. Yo me cogí una hace un par de días. Y aquí tienen esto que ya es 100% de Acción de Gracias. Plantitas de estas así como en seco tienen muchísimas. Ahora ya estamos en la zona de Magnolia. En todos los Target la suelen tener dispuesta así, con la mini casita esa ahí. Y luego aquí varias, como varias cosas, ¿no veis? Que es como una casita. Mirad qué monada la rosca esta de olivo, me parece ideal. Aquí tienen un montón de velas. Normalmente lo ponen todo como bastante seasonal. Si es Navidad, como tonos más de la Navidad. Si es primavera, igual. Por eso digo que todo esto, aunque no os parezca que es de otoño, todos estos colores hace 2 meses no estaban. Mirad esto en un estilo así más boho también. Y estas calabazas en cristal. Os he enseñado Magnolia y os he enseñado McGee, que son mis partes favoritas. Pero luego tienen como secciones, que no diría secciones, porque ya no son secciones, son como estanterías random, que no sé exactamente deciros qué marca o qué diseñador las hace, pero eso, como que Target tiene productos random también de el otoño, entonces tienen un montón de cojines, que sí velas, que sí esto, alfombrillas para entrar en la casa, pues que le dan la bienvenida al otoño, cosas así. Así que también os las voy a enseñar y estoy en el primer pasillo. Velas temáticas, y estas sí que son también más baratas, cuesta 10 cada una y son de olores fuertes, fuertes, rollo. Esta es de cupcake de pumpkin spice, esta de galletas de azúcar que me hace pensar en la Navidad. Por $15 están estos cojines de aquí y tienen también esas mantitas. Y en la sección de cojines normales también, digo normales porque no son de las marcas estas, tienen unos cojines monísimos que no tienen nada que ver con el otoño, pero a mí me lo pueden parecer. Por ejemplo, este de aquí abajo me parece ideal, o estos de aquí. Este también me parece muy mono, pero mi favorito sin duda creo que es este. Me parece súper acogedor. También por 15 o menos están estas velas de aquí. Esta me pareció muy mona la otra vez y tienen, en vez de cordoncito, tienen eso de madera y pues eso, en varios colores simulan las calabazas, son muy monas. Y luego estas así más normalitas también. Por ejemplo, mirad, aquí tienen esta del verano, que la tienen en oferta. Y justo al lado tienen las de otoño. Pone bienvenido, hola otoño, y aquí ya Halloween. Si me tengo que dar con una de todas estas, la que más me gusta es esta para Halloween. Una de las cosas que siempre me llama la atención de Target es después de Navidad, cuando sacan las macro cajas, típicas cajas de toda la vida en colores transparentes para guardar cosas en armarios, en trasteros. Las Target las sacan en rojo y en verde para que guarden los adornos de Navidad y tienen como tropecientos tamaños, ¿vale? Pues este año me han vuelto a sorprender porque las tienen en naranja para Halloween. Te prometo que nunca las había visto, bueno, para Halloween o para otoño, porque eso es algo que quise hace mucho. En septiembre, en Estados Unidos ya se decora para otoño, finales de octubre cuando se cambia otra vez todo para Halloween, y ahí sí que es verdad que van a lo loco, a lo grande, y es cuando decoran por fuera, por dentro, por todas partes, y cuando quitan lo de Halloween colocan lo de Navidad. Aquí te venden la caja, ya te digo, las tienen en naranja, también las tienen en este color como más de Halloween y las tapas. Y aquí en la parte de cocina tienen estas calabazas que me parecen monísimas para guardar, yo que sé, cualquier cosa o no guardar nada, o estas cazuelas también como
Me gusta que son así como irregulares y las tienen también en tamaño más pequeño. Y luego servilletas y manteles. Este me parece ideal porque es como de otoño, pero también es un poco rosa. Me gustan mucho los dos colores, pero si tuviera que elegir uno me quedaba con estas servilletas. Son monísimas, mirad qué tela más ideal. En la zona de baño, os sorprenderá, pero tienen esterillas con colores de otoño. Ahí toallas dando las gracias por acción de gracias. Y como así colores un poco más otoñales. Incluso los botecitos estos para el jabón, para los algodones, para el baño. También, os prometo que estos en verano yo creo que no estaban. O sea, decidme que estos colores no son otoñales. Sé que he dicho que no iba a enseñar nada de Halloween, pero igual cuando vuelva esto ya no está. Mirad qué cereales. Halloween, me están dando un antojazo esto de chocolate. Pero a mí me sorprende mucho más que están en naranja. Los Krispies en naranja. Aquí tienen estas galletas de la marca Target. Cheesecake de calabaza. Tienen bastante buena pinta. Por supuesto, granolas, incluso los granos de café o el café molido ya te lo venden con especias de calabaza, de canela con vainilla. Los de antes eran molidos o en grano y aquí los tienes como en cápsula. Y mirad, Starbucks, qué gracioso, o sea, el tipo de café lo llaman mezcla del otoño y este también otra vez del pumpkin spice, otra vez el caramelo. Esto de aquí es súper típico y lo veréis si veis youtubers americanas, veréis que todo el mundo hace esta galleta. Es, básicamente compras las galletas, las colocas en una bandejita de horno y las metes al horno y te salen con esos dibujos y tienen diferente y es como un plan súper americano. Otros cereales conocidos son los Special K, pues mirad. Una cosa que no había visto nunca, los mochis también. Hechos así, es mi primera vez viéndolo. Café con leche de almendra y tiene ya... Es como cuando vas al Starbucks y te pides este tipo de café, pues ya lo tienes aquí hecho. Y de otra marca tienes el creamer. Si quieres ya el clásico de Starbucks, lo tienes con leche de vaca. Y lo tienes con leche de avena y almendra. Y lo que os decía antes, aquí tenéis tarjetas de Halloween y de Thanksgiving y como del otoño, como para felicitar la nueva estación. E incluso los productos de limpieza, mirad. Estos son los que hay como todo el año y estos son los colores típicos. Esta es la opción otoñal o la opción de todo el año, para que veáis la diferencia dentro de una misma marca.